Ya he visto suficientes amaneceres dorados a lo largo de mi vida. Ahora estoy listo para descansar sobre los laureles y disfrutar de las rameras de la ciudad. Si alguien... Ah, si alguna vez te cansas de dormir en barcos o de cargar con Ivar como una soga al cuello, aquí siempre habrá un trono para ti. Tu hermano de armas. Trigger. Esto no tiene ni pies ni cabeza. No logro entenderlo. Nosotros aquí sin hacer nada mientras Eivor se encarga de todo. Hay tres huellas distintas. Dos normales y unas enormes. Falta una prueba. Perdón. Salieron por aquí. Es que en teoría... Era mirar arriba, vale. Hostia, este de los míos, ¿no? No envidio cómo ha muerto este hombre. Un momento, tiene algo en la mano. ¿Este no era el sello de Trigger? No. Parece de origen romano. Debía de estar en la carta que abrió. Debía de ser importante para el guardia. Lo estaba agarrando cuando iba a morir. ¿Puede que lo mataran por eso? Creo que me hago una idea de lo que ha pasado aquí. A Trigger lo mataron, Senta. Seguramente mientras leía la carta. Uno de sus guardias cogió el sello e intentó huir. No lo consiguió. Se topó con el segundo asesino. Murió ahorcado mientras el hombre más grande lo levantaba. Un tercer atacante le sacó los ojos. Luego decapitó a Trigger. Algo simbólico. Líder sin cabeza y guardias sin ojos. Los asesinos eran despiadados. Querían dejar un mensaje. Hay rastros de tres huellas. Los tres volvieron a salir juntos por el patio. La carta menciona a tres herejes simplemente por sus alias. La sanguijuela, la flecha y la brújula. Está firmada por alguien que se hace llamar Pobre Soldado de Cristo. Pobre Soldado. Un nombre raro. Tres nombres. Tres asesinos. Lo que has dicho. Para Balder. Podría ser cualquiera en Lunden. ¿De quién nos fiamos? Solo de los que estamos en esta habitación. Ni eso será prudente hasta que sepamos más. La descripción de la flecha es la de un guerrero invasor danés. Hay muchos así en Lunden. La sanguijuela es natural de Wessex. También hay muchos así en Lunden. Y la brújula es un capitán franco. Menos común, pero ninguno me viene a la mente. ¿Qué es este símbolo? Lo reconozco del templo mitraico. Pasé por ahí al venir. ¿Un templo mitraico? ¿Una iglesia? ¿Una iglesia? ¡No! Mitra era un concepto pagano. Un dios adorado por los antiguos soldados que construyeron esta ciudad. Esta ciudad está llena de cobardes. Quizás seamos los siguientes en caer si no acabamos pronto con tanto odio. Te he dicho que esta ciudad solo entiende la sangre y el poder. Así deberíamos servir. No puedo dejarlo en este estado. Está... Tengo que... La iglesia se encargará de él. No. Debo hacerlo yo. Debo prepararlo para el juicio.
Lo entiendo. Sal a respirar aire fresco de vez en cuando. Esto apesta. ¿Vamos, Broga? Ok. ¡A las armas! ¡Defended a Trigger! En fin, los lugareños ya se huelen que aquí ha pasado algo feo. Ve a explorar el templo, Eivor. Está al este de aquí. Yo tengo que cumplir con mis obligaciones de alguacil. ¡Alejaos! Esto se acabó. Pronto nos reuniremos en el consistorio. Si los alguaciles cambian de opinión, tendré que acabar con ellos y colocar a un títere en el trono de Lunden. Stowe parece un buen hombre. Me fío de su palabra. El templo de Mitra está muy protegido para no ser más que unas ruinas. Buscaré la entrada. No voy a poder entrar, ¿verdad? De normal. Me atacarán en cuanto me vean. Vale. Herramientas de cirujano como las que había en casa del gobernador. Y aquí hay una carta que habla del pago a un herrero. Me sirve. No era lo que quería, pero me sirve. La brújula está por encima de los otros. Ha ordenado a la flecha que reclute arqueros en un mercado del oeste. Debería visitarlo. Órdenes de reclutamiento. Flecha. Debemos reforzarnos para llevar a cabo nuestro golpe. Busca apoyo entre los holgazanes que merodean por el mercado del oeste. Necesitamos muchos arqueros. Nos hace falta para armarse con esas nuevas espingardas que tanto te gustan. Regresaré cuando me comuniques que has realizado este cometido. Brújula. Esto está cerrado. Debe de estar bloqueada por el otro lado. No sé por qué he podido mover eso. Por aquí se sale. ¿Oh?
Aquí no hay nada. Y aquí tampoco hay nada. Atascada. Tengo que ir por el otro lado. Voy a ver. Mucho cuidado aquí. Vale. Una de las cosas que quiero cambiar es de arma. A ver, espérate un momento. Vale. Aquí es. ¡Ay! ¿Qué ves? Buenas, Estelian. No. ¿Qué tal? Ah, muy bien. La verdad. Muy bien, no me puedo quejar. ¿Y tú qué tal? Chachi. Realmente. Vale, vale, vale. Sí, no, es lo último. Es lo único que me dijo.
Y cuando lo termines, se me ha ocurrido una cosa. Que queda muy bien con tu estilo. Que hagas uno semanal, ¿vale? Pero que sea como... O sea, en vez de hacer clips, ¿vale? Que pilles semanalmente o mensualmente o de todo lo que tú tengas un recopilatorio, ¿sabes? Que al final es lo mismo más o menos, solo que bien chopeadito. O sea, este trabajo, ya que lo has empezado. ¿A qué te refieres? Espérate. Con otros juegos. Ah, era por aquí. Más o menos. O sea, te explico. Yo te voy pasando todos los clips que vayan saliendo todos los días, ¿vale? Y tú tienes un proyecto de vídeo, ¿no? A lo mejor esta semana, la semana pasada fue totalmente del Roller, por ejemplo. Pues entonces saldría todo el Roller. Pero pillar si es cosas así, ¿sabes? O sea, si es de varios juegos, pues de varios juegos. Pero en general, un mejor en momentos. ¿Qué te parecería la idea? Es que no lo sé. Es que se me ha ocurrido antes. Mensajes entre la sanguijuela y la brújula. Curaciones, destripamientos. La sanguijuela es inusual, pero la brújula es quien manda. Es un claro, a ver, sería un recopilatorio, pero con tu humor. Básicamente. O sea, sería más cortadito, así. ¿Sabes? Y te podría dar, yo qué sé, en vez de cortar los últimos 55 segundos, a lo mejor pillar los últimos 3 minutos. Solo que con eso seguramente muchos se repetirían. Órdenes de la brújula. El gobernador Trigger pretende interferir con nuestra obra. Debemos eliminarlo de una manera notoria. Cortarle la cabeza si quieres. Arráncale los ojos y alimenta con ellos las sanguijuelas del río. Ya, vale. Pues eso. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te parece el plan? Y hacer semanalmente algo así, un recopilatorio semanal. Porque es que estoy pensando en meter... Tengo un dinero ahorrado y estoy pensando en meter un anuncio al recopilatorio. ¿Sabes? Subirlo como un vídeo más y pagar en ese vídeo. Para que llegue a más gente. Chachi, o sea, te paso los clips y tú los vas chopeando así hasta que quede un vídeo decente. Pues perfecto, pues así será, pues. Brújula, me quedaré su cabeza y sus ojos. Serán de gran ayuda para mi obra. Somos las prensas de una edad temprana. Con esfuerzo y dolor podemos mejorar en cualquier aspecto. Sanguijuela. He organizado una reunión con Trigger mañana por la mañana para tratar de la apertura del puerto a los intereses francos. Esta será su última negociación. Ve preparando tus herramientas. La flecha traerá las suyas. Que el padre, la madre y la voz sagrada te acompañen. Brújula.